Me pueden decir lobo. Otro. 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 Otro.
¿Cuál es la derecha? La de allá. La de allá. Acceso a la tecnología y muchos están en blanco, no saben qué es programación, no tienen acceso a tanta información. Sí, doctora, pues el problema aquí que tenemos es el acceso al internet, imagino que era lo ideal, ya han trabajado un poco con internet, la señal no alcanza a cubrir los pantalones, pero pues está interesante. Y la mayoría, si se fijan, si les preguntan, la verdad les va a gustar. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad es lo que más juegan, juegan videojuegos, están completamente introducidos en lo que es la tecnología. Y la, yo creo que saben más que nosotros. La verdad, sí. Tipos de juegos se les pueden gustar. Eso ya con algunos comentarios de algunos alumnos se están como que instruyendo y les da motivación. Tienen como que cierto acercamiento a buscar algo nuevo. Claro que sí, pero pues, de cualquier forma pues cada niño tendrá su vocación, su estudiar, pero claro que sí, pues, ingenierías ahorita sobre todo en Juárez, que es una ciudad que es de lo que más hay demanda. Sí. Pues es que como las mujeres somos diferentes, pero no, de la niña también. Es el término ingeniería, muchas mujeres lo determinan como trabajo rudo y no saben bien el término y no tienen específico que está muy aventurado y que la actividad que va a motivarlos para estudiar ingeniería. Me imagino que tendría que ser ya más bien una serie de actividades ya un poco más tiempo, más trabajado. Porque pues fue un poco, muy poco lo que se trabajó, ahora es una hora pues considero que necesitarían más tiempo para más actividades que necesitaran, era la motivación de estudiar la ingeniería ya más formal. Para conocer de los videojuegos y las computadoras, todo electrónico.